Hola, hola, estamos ya de vuelta de cara a la segunda partida de esta semifinal, Champi, que ha empezado por todo lo alto. Bueno, la semifinal que ha empezado con un partidazo 50 minutos prácticamente, y la verdad es que se me hace un poco corta la pausa después de lo que acabamos de vivir. Ya, es como que 50 minutos de partida, como 5 de descanso. Ha estado bastante raro, ¿no? Pero bueno, veremos si todas las partidas son así al fin y al cabo, porque esto es algo que han decidido los dos equipos. Han dicho, oye, vamos a ir al late game, pero en plan hiper late game, y ya ahí nos pegamos. La magia del 10.5, ¿no? Es verdad que evidentemente hay muchas formas de abrazar el parche, pero aquí tanto Manlens como Vistarraes que lo tenían claro. Mago de limpieza y de escalado en medio, tenemos también personajes en bot que van a poder hacer daño desde la distancia y muchísimos tanques. De todos modos, también te digo, el equipo de Manlens es especialista en experimentar con los parches y con el metajuego, y es que han sido de los que más drafts extravagantes han estado buscando durante toda la Superliga. Sí, te diría que ellos y Hados Arting, pero a Maldeios le ha salido rana en más de una ocasión. De hecho, veníamos hablando en la primera partida de que no sabíamos si el Fasting Senna lo iba a jugar Prime o lo iba a jugar Flaked, y es que precisamente este fue uno de los drafts que le salió bastante mal al equipo de Maldeios. Lo hemos visto en más de una ocasión. Aquella Kalista que jugaba contra el equipo de UCAM, si no me acuerdo, que lo tenía casi imposible de jugar luego en teamfights porque le caía una cantidad de CC de fijación que era imposible para Flaked jugar la partida si no tenía destello. O sea, y ahí esto es algo que hemos comentado muchas veces en fase regular, que Maldeios me daba la sensación de que muchas veces se querían complicar la vida más de lo necesario. Y te voy a decir un poco más, ¿no? Yo creo que esta partida, o al menos el draft de esta partida, lo podemos catalogar también de experimento fallido, porque salvo Koldo, era la primera vez en toda la Superliga Orange con estos personajes de cada uno de sus jugadores. Es verdad que estoy seguro de que Hatrix con Afir está muy cómodo, es un personaje que puede jugar, lo mismo para Wurlip con Sion, Flaked con Senna y Prime con Tahm Kench, pero es la primera vez que vemos a estos jugadores con estos personajes. Y wow, ¿no? Llama la atención realmente que de cara a unas semifinales de Superliga, 4 de tus 5 jugadores estén haciendo first time. Maldeios siempre ha sido de sacar cosas nuevas en los playoffs. Esto yo creo que siempre ha sido así. De hecho, en las finales de Murcia, Falco se jugó un Rakan que no lo había jugado jamás. Que además luego hacía bromas con su Rakan, que si, bueno, era un poco malo, pero al final habían ganado. Pero Maldeios siempre ha sacado cosas nuevas en los playoffs. Sí, Maldeios es muy de jugar un poco a los trileros, ¿no? Guardar la bola, esconder la carta y al final desvelarla en el último momento. Y de hecho a Movistar Riders le pilló completamente a contrapié en ese momento. Uh-huh. Ese Rakan de Falco, me acuerdo de las finales, fue decisivo en prácticamente todas las partidas que lo jugó y fue muy, muy llamativo realmente porque todo el mundo jugaba Rakan en ese meta y Maldeios era el único que no lo hacía, entonces se lo dejaron abierto y le pasaba mal. Y yo creo que es un poco a lo que ha querido jugar en esta partida el equipo de Maldeios Madrid, ¿no? Ha querido buscar otra vez lo mismo porque Movistar Riders les dejaba abiertos esta Senna pensando, bueno, no van a poder jugarla, la Fasting Senna les salió muy mal la otra vez y la han querido coger, pero Movistar Riders ha conseguido responder esta vez. No, desde luego Movistar Riders esta vez ha dicho, o sea, déjasela abierta, nos da exactamente lo mismo y desde luego les ha dado igual. Es que al final, claro, es lo que veníamos comentando en el draft de la partida anterior. Han habido tantos bans a la cabeza de los midlaners y tantos target bans en general que se han quedado los bichos abiertos, o sea, se ha quedado la Senna abierta, era o me cojo la Senna o me cojo el Ornn. Es que al final nuestro duelo destacado, ¿no?, era ese carril central, sabíamos que va a haber mucha presión en esa línea, de hecho vamos ya con el draft de la segunda o no partida, pero es verdad, ¿no? Tanto el medio como la jungla que van a ser líneas
a esta partida, aunque de momento esta primer game yo creo que ha habido mucho protagonismo en los top laners. Sí, la verdad que sí. Mira que eran dos top laners de corte tanque, pero al ser dos top laners iniciadores, tanques iniciadores, al final ganan muchísima relevancia luego en las teamfights. Nosotros que estamos aquí ya directamente en el segundo draft, Champi, de esta semifinal, recordamos, sería el mejor de cinco entre Mad Lions Madrid y Movistar Riders. Dos clubes con mucha historia, dos clubes con más historia todavía entre ellos. Y de nuevo Cassiopeia y LeBlanc baneadas, de nuevo también Aphelios, Ornn y Senna. Uno, Ornn sí que lo había baneado Mad Lions Madrid aquí. Gracias. Pero tanto Aphelios como Senna open, Mad Lions Madrid que decide fastpequear esa Senna. Y Movistar Riders, que no va a poder responder con la misma rotación que lo que hacía en la partida de antes. Vamos a ver qué sacan ahora los jinetes. Claro, Mad Lions Madrid de la partida anterior baneaban Cassiopeia, Syndra y Kalista. Y es que al final la Kalista dejada es muy importante, porque es un pick especialidad de la casa. Es muy, muy importante negárselo para que Java no esté en su mayor pick de confort, pero ahora se ha quedado abierto. Sí, ahora se ha quedado abierto y no sé yo si lo va a querer seleccionar tampoco el equipo de Movistar Riders. De hecho, creo que han piqueado, porque veo el contador ahora del lado de Mad Lions Madrid. Que bueno, ya sabéis, gente, que somos. Estamos con los recursos limitados, estamos aquí desde casa, se puede ver. Así que bueno, poco a poco iremos desvelando las composiciones. Van a repetir con ese Varus, lo que sí que aparece esta vez es set para el equipo de Riders. De hecho, te voy a contar un secreto, Champi, y es que yo tengo el link del feed, así que yo estoy viendo los picks antes que tú. Ah, bueno, pues si quieres hacer spoiler, no va, bienvenido. No, me haré la lista, joder. Perdón. me haré la lista. Diré, madre mía, de nuevo, podría, para Harry, podría ser esto. Mad Lions repitiendo, de hecho, el draft. De hecho, sí, es que están jugando exactamente lo mismo. No sé si están convencidos de que podía haberle salido bien, pero no lo han ejecutado adecuadamente. Quizás el Ornn ha sido demasiado un peso delante contra el que no podían luchar, pero quiero decir, el Trundle sí que me parece importante. Si quieres volver a jugar a lo mismo, ¿qué diferencia habría sido para la competición de Mad Lions si ese Ornn hubiese tenido que enfrentarse al subyugar del Trundle? Y lo hemos hablado antes también, precisamente durante el draft de la primera partida, que Movistar Riders baneaba a Trundle, pero Koldo no lo había jugado, toda la Superliga Orange. Hablábamos también de que los jugadores de Mad Lions Madrid habían hecho first time en todos sus personajes, menos Koldo, pues ahora va a ser Koldo, el jungla quien tenga que jugar un personaje por primera vez en la Superliga. Ahí está, exactamente. Ya no es first time, ni la Senna ni la Fear Champion, ahora ya no lo puedes contar. No, ahora no, efectivamente, ¿no? Al menos ya tiene una partida de rodaje y estoy muy de acuerdo contigo, o al menos con el entendimiento este del que hablabas, del equipo de Mad Lions Madrid, de que podrían haber ganado la partida. Estoy prácticamente seguro de que si hubieran podido pelear ese tercer dragón de Océano, si no les hubieran cazado en medio, si tal vez la toma de decisiones hubiera sido distinta, o hubieran podido matar ese Ornn, que en este caso ya te lo vas a quitar de en medio, pues habrías ganado la partida sin ningún tipo de problemas. Fíjate que hace años la gente se llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Cuando estabas en una serie importante y repetías un draft con el que habías perdido la partida anterior, pero creo que ahora es muy diferente en el sentido de que hay tantos condicionantes aleatorios dentro de la grieta del invocador que la partida puede ser totalmente distinta. O sea, antes has tenido que enfrentarte a una grieta de océano y Movistar Reyes había conseguido stackear una grieta de océano, pero ¿y si la grieta que hubieran stackeado hubiera sido de nube? Y es justo a eso a lo que me refiero, ¿no? De que sí que podrían haber ganado la partida si hubiera sido diferente, y de momento se están quitando dos de los pilares del equipo de Movistar Riders en la partida anterior. Hablábamos de que Vinsu había tenido un protagonismo absoluto y también Rux. Rux con ese bardo, buscando las iniciaciones, no va a poder jugarlo esta vez. Además, la adaptación también es buena respecto a lo que a Trundle se refiere, así que me parece que Mad Lions Madrid ha aprendido de los errores de la primera partida y está buscando un draft similar, pero cambiando cosas que me parecen muy importantes. Y llegando a Chico, porque justo decíamos que le quitaban la escena, le quitaban la casa Pella, pero el Víctor seguía siendo un pilar muy importante para el midlaner de Movistar Riders y ahora se lo cierran, con lo cual, ¿qué va a tener que jugar Movistar Riders en el carry central? Sí que es cierto que Chico se adapta muy bien, puede jugar prácticamente cualquier cosa, pero estos tres picks para mí son el baluarte más importante del midlaner de Riders. Sin lugar a dudas, o al menos estos dos en concreto, ¿no? Cassiopeia y Víctor decíamos que eran los dos personajes que más ha jugado en esta Superliga Orange. ¿Va a ser Orianna para Chico? ¿Ya la ha jugado una vez? O sea, que no es la primera vez que la juega, pero es verdad, ¿no? Que hace mucho, bueno, no hace no tanto realmente, fue en un partido contra BCN Squad, si no me falla la memoria, no estoy seguro del todo de ello, pero es un personaje que todo el mundo debería de saber jugar, que limpia oleadas en medio, que no tiene un mal matchup contra ese Azir, que tiene un buen delivery en el caso del set, pero no sé si es un personaje que va a poder defender también al Karthus. Y aparece esta Karma, que viéndola así a pelo, no sé decirte si va a acabar en manos de Wehrli o si va a acabar en manos de Prime, pero ahora mismo me falta un iniciador en la compo de Mad Lions. Y me llamaría mucho la atención ver una Fasting Senna con Karma, la verdad, ¿no? Sueles verla acompañada de Setsu por si ha visto, de Maokai, incluso de
de Tahm Kench. Y viendo este Lee Sin, puede ser Tahm Kench para la Bolden y Lee Sin para Koldo. Al final va a ser Olaf, otro pick de confort para el jungla de Mad Lions. Hablábamos de que podía sacar un personaje por primera vez en la temporada con este Trundle, pero no va a ser así. Lo cual me da la sensación de que de verdad Koldo no juega Trundle. ¿Estás seguro de que el Olaf va a ser para Koldo? Bueno, a ver, tú ves la partida antes, tú me dirás, ¿no? Pues, bueno, aún no han cambiado, o sea, porque todavía tiene que pillar el equipo de Movistar Raiders, pero no voy a hacer spoiler, voy a hacer la sorprendida luego cuando lo vea. Pero el caso es que ya vimos a Cabochard este fin de semana en Vitality jugando el Olaf top. Sí, pero entonces vas a mandar la Karma bot con la Senna. Sí. Es verdad que contra Set está bien, pero no me entusiasma. No, están de soporte. Estaba pensando que Welly a lo mejor jugaba Trundle, pero no, están de soporte. Y también, claro. También es una pareja que hemos visto alguna vez. Pues nada, ahí están Senna y Trundle. En el carril inferior, Welly va a jugar con la Karma al final de la partida. Y Koldo que va a jugar con este Olaf. Pero justo lo que te decía, me sigue faltando como esa iniciación. A ver, Karma con Olaf funciona muy bien. Es verdad que el Lee Sin, aparte de ser confort para Koldo, sí que te permite iniciar, pero teniendo a Karma, teniendo a Senna, quieres buffar a ese Olaf. Y lo que quiere realmente el equipo de Mad Lions Madrid es intentar arrollar con todo lo que tenga por delante, seguir a ese Olaf con la iniciación, buscar un buen pilar de Trundle. Senna le va a poder buffar con la cura, con el escudo también de la propia Karma. Afir y Karma tienen rango suficiente como para poder seguir la iniciación. Y estamos otra vez en lo mismo. Los tres carries de Movistar Riders son inmóviles. Ahora no tienes una frontlane tan grande como es el caso de Ornn en manos de Vinsu. Tienes a este set. Sí que es verdad que vas a tener a Zilean, que me parece de nuevo un pick muy ingenioso. Y es que de nuevo se ha dejado el pick para el support Movistar Riders para el final. Y de nuevo va a buscar algo que puede funcionar muy bien contra la composición del equipo de Mad Lions Madrid. Y desde luego la verdad que para mí va a cumplir una labor bastante similar a la que hacía con Bardo, ¿no? En la partida anterior. Ahora mismo pues es que te vas a tener que bajar a lo mejor el set dos veces, ¿sabes? Uh-huh. Con la definitiva de Zilean. Si se alarga la partida, Zilean tiene la ulti cada 30 segundos. Y te cura toda la vida entera cuando te resucita. Es que es un escándalo, o sea... Además le puede dar la movilidad que necesiten Karthus, Varus y Orianna también. Puedes revivir al set en caso de que se inmole y que pueda aguantar también. O incluso salvar la vida de alguien ante un buen combo del equipo de Mad Lions Madrid. Y es que me parece filiar un pick muy ingenioso contra Olaf. Creo que funciona muy bien contra este personaje, que lo que va a buscar es ir a intentar arrollar al enemigo. Y puede ser que le falte iniciación a la composición de Mad Lions, aunque creo que simplemente van a intentar seguir a Koldo con todo. Veremos si le sale bien la partida al jungla de Mad Lions. Aquí lo tenemos, segunda partida. Mad Lions Madrid contra Movistar Raiders. Mad Lions con Whirly, Koldo, Hatrix, Flaked y Prime. Y del lado de Movistar Raiders, Vinsu, el Yoyachi, Koja, Rux. Y nosotros que nos vamos a ir a esta segunda partida de la serie al mejor de 5 Champi, una serie que la primera partida ha estado muy mano a mano, pero que finalmente se la ha terminado llevando el equipo de Movistar Riders. Y que yo, ¿qué quieres que te diga? Veremos este segundo mapa, porque creo que Mad Lions se ha metido en una guerra del desgaste, del pokeo, que si con la Karma, que si con el Azir, que también puede ser muy pesado a la hora de buscar asedios. La propia Senna también gana bastante rango gracias a las Qs, pero a lo mejor es una guerra que te sale rana, ¿eh? Porque Java a la guerra del pokeo se puede meter con el Varus de letalidad, Rux va a estar muy cómodo también ahí metiendo bombitas, con lo cual ya veremos. A ver, también es verdad que ahora Mad Lions sí que ha buscado un draft un poco más adaptado a lo que pueden jugar ellos, sí. ¿No? Es verdad que tienes ese pick de Senna prácticamente obligatorio porque Movistar Raiders te la va a dejar abierta y parece que va a ser una constante. No respetan la Senna de Flaked, quieren dejarla abierta porque piensan que pueden jugar contra ella. Y de momento en la primera partida les ha salido bien, pero ya no tienes a Whirly en un personaje en el que se le ha visto incómodo, como es el caso de Sion, sino que tienes Karma que la ha jugado varias veces a lo largo de la temporada. Tienes a Koldo también en un pick de confort como es ese Olaf. Tienes el Trundle en bot que te va a funcionar para denegar a la única frontlane que tiene el equipo de Movistar Riders, porque hablábamos, ¿no?, de que el único que va a poder aguantar al menos durante un tiempo es ese set. Por lo tanto, el pick de Trundle también puede funcionar muy bien para denegar las iniciaciones, pero me vuelve a picar esa intriga. ¿Estará Mad Lions volviendo a jugar a lo de esconder la bola con el Trundle? Porque es un pick que está teniendo mucha presencia en los playoffs de la Superliga ahora. Se ha jugado en prácticamente todas las partidas de cuartos de final, aparece en esta segunda partida de semifinales, pero en lugar de ir para la jungla, va para la posición de support. Aunque es un pick también que con la Fasting Senna funciona muy bien. Sí, exactamente. Es que al final la magia de la Fasting Senna también es la versatilidad que te da a la hora de con qué pareja va a jugar en la botlane. Pero bueno, Koldo y Whirly aquí que están siendo muy pesados, están invadiendo la jungla, el buffo rojo del Yoya y de Vinsu. Muy importante, lo veníamos destacando en la primera partida, ¿no? El hecho de que tienes que hacer que Karthus lo pase mal en el early. Sí, y ojo aquí, porque este early game de Karthus puede ser relativamente complicado, y es que va a entrar con el destello el jungla de Mad Lions Madrid a buscarlo. Primera sangre para Koldo, Vinsu, que se sacrificaba por su jungla, y ahora es el Yoya quien busca el destello ofensivo. Se puede haber metido... Tío, esto puede ser una doble para Koldo, y está asesinato que se queda el jungla de Mad Lions Madrid, que además te va a curar con el smite. Rota Hatrix al apoyo, llega Vinsu con el teleport, y vaya Noah, si el early game del Yoya va a ser complicado. Bueno...
qué mal rato, ¿no? Que se te ponga el Olaf 2-0 a minuto 2 de partida, Champi. Pues uno de los principales condicionantes de este personaje, que suele ser salir por delante en el early game, que es un personaje que al fin y al cabo es o todo o nada, ¿no? No tiene ningún tipo de CC. Con lo cual, útil, si no aporta daño, si no es una amenaza para la backline de Movistar Riders, no significa nada. Pero ahora mismo, ponértelo 2-0, vamos, GG. Y claro, la Boldane de Movistar Riders tiene que volver a jugar exactamente en el mismo papel que tenía antes, contra la Fasting Senna con Varus de letalidad. Quieres pushear todo el rato, quieres intentar meter debajo de la torre a la Boldane del equipo de Maldives Madrid, pero Koldo va 2-0, no tiene destello, pero tienes que tener mucho cuidado con un gankeo de ese Olaf, y Rux ha tenido ya que quemar las pociones incluso. Claro, exactamente. Uf. Partida muy complicada, ¿eh? Ahora radicalmente distinta a la que se le presenta a Riders. Al final, la adaptación del draft de Mad Lions y el planteamiento del inicio de la partida creo que es muy diferente. O sea, lo han encarado de una forma muchísimo mejor. Hatrick sigue sacando ventajas aquí en la calle central. Vuelve a jugar además con este Azir con Cometa Arcano, que está más enfocado a buscar el daño en este principio de la partida, que a lo mejor no tiene, como comentábamos antes, un escalado tan potente, ¿no? Como el Azir de Lethal Tempo. Pero a Shiko se lo ha hecho pasar muy mal, ¿eh? La partida anterior en fase de calles. Y algo que me parece también muy importante es el hecho de que veamos que Java ha empezado por poción de corrupción. Directamente va a ir a tener sustain en línea, poder presionar todo el rato, incomodar a esa Senna. Hablábamos de que Senna te va a ganar prácticamente casi siempre los tradeos porque te va a pegar y aunque salga por debajo se puede curar con la Q. Entonces tiene que tener mucho cuidado, ¿eh? La Boldane de Movistar Riders ahora con este Olaf que ha empezado la partida fedeado puede meterlos en un lío, la verdad. No, exactamente. Además, Olaf creo que no está tan incómodo, ¿no? Buscando gankeos tempranos. Al final, no. Lo que es CC no tiene. El muchacho necesita que le seteen el gankeo. Y creo que no tienes una mala setup de gank en la botlane, con el Trundle, que puede ser muy pesado con el pilar. No sé si lo vas a querer buscar en bot o si quieres liberar en cierta manera al Trundle y buscar el gank en la calle central. Quizás en la primera partida aparecía Koldo en la zona del arbusto de río, por la parte inferior, junto a la mid lane, intentando sacarle ese destello, ¿no? A Shiko, pero al final Shiko lo jugaba con muchísima cautela. Ahora estás un poco en la misma situación. Mago sin movilidad, quiere sacarle el flash y reincidir constantemente. De hecho, estamos viendo los tweets de la gente que está viendo la partida en pantalla. Recordad, chicos, hashtag Superliga Orange LOL Semis. Estamos muy agradecidos de leeros, ahora todo el mundo en casa, en un partido tan importante como son estas semifinales entre Mad Lions y Movistar Riders. Notar el calor del público es más importante que nunca, así que agradecemos muchísimo vuestros mensajes mientras esperamos, ¿no? Esta segunda pausa, parece que el segundo partido va a empezar accidentado. Hemos tenido un primer mapa que se ha ido al minuto 50, la serie promete ser igualada, así que sentaos, coger palomitas, tomadlo con calma, con calma. Pero Karma la está jugando Werlip. Tomadlo con calma porque va para larga la tarde. Bueno, ha llegado Don Comedia, chavales, apartaos, XD, LOL, jaja. Bueno, sí, Werlip está jugando esta Karma. Me mató de la risa, Don Comedia. Ese es Champi 14 en el día de hoy. Fíjate que normalmente nos gusta ver a Werlip en un pick muy carry y tal, pero a Werlip no lo veo pasar, no lo veo descontento con la Karma, ¿eh? Es un pick que en situaciones de necesidad ha sacado en más de una ocasión. Hombre, lo ha sacado ya varias veces. De hecho, es el segundo personaje más jugado de Werlip por detrás del set. Hablábamos de que se veía muy cómodo esta temporada con el set, precisamente. De que es verdad que ha jugado cosas muy variopintas. Esa Kayle que hablábamos, el Mordekaiser también lo ha jugado un par de veces, la Poppy. Pero set y Karma parecen ser una constante en los drafts del equipo de Mad Lions. Koldo quiere ser una pesadilla, para el Yoya. Es una lástima que no lo haya visto con la flor del adivino, porque estaba el Yoya efectivamente ahí haciéndose el bufo rojo. El Yoya que se ve venir, que a lo mejor le puede aparecer el Olaf por la jungla y se cubre las espaldas con ese muro de... Creo que es muro de la agonía, no lo tengo claro del todo, pero... Sí, algo así. Es un nombre muy edgy, porque al final Karthus es un fantasma muy edgy. Y aquí aparece Koldo, ¿eh? Mira cómo le gusta gankear la top lane, Champi. Pienso que es verdad que se moría en ese invade a level 1, pero todavía mantiene destello y puede ganar tiempo. El escudo del W es bueno, está incorporándose el Yoya y va a llegar el teleport. Creo que es de Shiko, ahí está, nivel 5 para el midlaner de Movistar Riders, que puede buscar el shutdown en la cabeza de Koldo. Se lo va a quedar con un autoataque Shiko, 2-1 en el marcador para el equipo de Mad Lions, pero asesinato muy importante que se lleva Movistar Riders. Además, en el bolsillo de Shiko, francamente, worth esto que acaba de hacer el equipo de Movistar Riders. Y es que al final, Maldayos no tenía en cuenta de que Shiko tenía todavía ese teleportar. Hatrix lo había utilizado ya con anterioridad, con lo cual no ha podido seguir la rotación del midlaner de Movistar Riders. Pero sí que es cierto que, bueno, le estampa la oleada, como mínimo, debajo de la torre. ¿Flaked? 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 Pues ojo, que esta bomba podría matarlo. Ha tenido que gastar el curar. El daño de Rux suficiente para acabar con la vida del tirador de Maldayos.
Madrid, pero se ha ido con un susto para base. Java, que puede intentar presionar para esa primera placa en el carril inferior. Y es que hablábamos de que la Bolding de Movistar Riders tiene que ser muy opresiva, tiene que presionar todo el rato en estos primeros minutos de partida. Y la acción, en cambio, se ha centrado en el carril superior, donde ha sacado la kill Chico. Ahí está, exactamente. Y ahora esto lo va a pagar Mad Lions con el primer round de la partida, que se lo va a llevar Movistar Riders totalmente de gratis. Es exactamente lo mismo que sucedía en el primer mapa. La volante pushea, tienes el dragón totalmente de gratis. Esta vez está, además, Hatrix debajo de la torre. Chico se había retirado, pero es que vuelve con un back muy cómodo después de ese asesinato que se ha llevado en top. Sí, de hecho, también la asistencia para el Yoya era importante, que había empezado por detrás. Hablábamos de que Koldo podría hacerle la vida imposible a la jungla de Movistar Raiders, pero ya está un nivel por delante el Yoya. Es verdad que Karthus farmea muy rápido y puede beneficiarse de esto, pero wow, esta diferencia de experiencia pues me llama la atención, y más teniendo en cuenta que Karthus quiere llegar al nivel 6 lo antes posible. Exactamente, es una carrera que va a ganar Koldo. De hecho, es que además has hipotecado muchísimos recursos en ese gank en la calle superior. Wurly utilizaba el propio destello para conectar las cadenas sobre Vinsu y al final has terminado perdiendo la vida del jungla. Con lo cual, es que no te podía salir peor la jugada. Y Chico, que no solo se ha llevado la kill y el shutdown, sino también el doble buff. Así que cuidado con Movistar Riders, porque aunque el early game parecía el típico de hacer open, Movistar Riders está muy vivo de momento en la partida. Sí, exactamente. Y ahora Chico, la verdad que con este doble buffo es otra cantinela, es radicalmente distinta en la calle central. Hatrix ya no puede ser tan incisivo porque sabe que si se pasa de listo con una tuerquita que le caiga por parte de la Orianna, a lo mejor se va al pozo. Pues sí, cuidado con esta Orianna, que ya tiene capítulo perdido también. Hatrix, que estaba poniéndole las cosas difíciles a Chico, tanto la partida de antes como esta con Azir, de nuevo con el cometa arcano para poder presionar en esos minutos tempranos de partida, pero Chico se ha encontrado un regalo gastando el teleporte a ese carril superior y ahora puede estar mucho más cómodo en estos primeros minutos. Minuto 7, de hecho, de partida Noah. Veíamos también que Java se había llevado esa primera placa del carril inferior. De hecho, no, le ha dejado un toque, pero lo que no ha buscado todavía es el segundo back, cuando el Yoya parece que puede intentar gankear a Wurly. Ahí está, exactamente, Wurly, que recordamos que no tiene destello. Sí que es cierto que al final es una Karma, que tiene mucha move speed con el escudo, pero también me sorprende que Mad Lions esperase acabar de forma sencilla con la vida de Vinsu, que estaba muy cerca de la torre. Es un set, es que se va a poner un escudaco del Cristo. Además ha conseguido impactar un buen stun con la E, y sí. Bueno, Vinsu que no se baja del tren de los personajes rotos. Vale, me baneas el Ornn, no pasa nada, me quedo el set, que no tengo tampoco problemas en jugarlo. El Yoya acaba de recuperar el destello, sigue buscando aquí el gankeo sobre Wurly, y fíjate que ha llegado a rotar incluso Rux, que está por la zona. Ahí está, exactamente. Mientras tanto, Mad Lions gana todo el control de la parte inferior, pero saben también que no están en posición, yo creo, de disputar este Heraldo de la Grieta. En la primera partida sí que lo intentaban, ¿no? Tenían herramientas de iniciación suficientes para intentar hacerlo, pero ahora la verdad que van bastante tarde. Hablábamos también de la carrera de nivel 6 que estaban disputando el Yoya y Koldo, pero la ha ganado el Yoya de calle, ya es nivel 6 este Karthus. El Olaf está todavía buscando el level 6 para ser algo más incisivo. Mientras tanto, bueno, Flaked está contentito porque se están llevando placas aquí en el carril inferior. Ojo, el teleport de Vinsu, que puede haber sido bastante malo, ¿no? Y es que estaba Koldo por la zona para intentar divear al top laner de Movistar Riders. Gasta la definitiva sobre Trundle, intenta aguantar con la W, pero la kill debería de ser para el equipo de Mad Lions. Prime, que sobrevive Koldo, que se queda en el tercer asesinato para él. Y es que ese teleport ha sido condenarse, Noah. Sí, yo creo que bastante atrevido, ¿no? Un poco believer, la verdad, el teleport de Vinsu en el carril inferior. Chambi, no digas nada bueno de nadie porque eres un gafe de la leche. Ya, es increíble, ¿eh? La partida de antes también. Movistar Riders, que va a intentar aprovechar para tradear también placas en este carril superior. Estaba haciendo lo propio Mad Lions, que es quien ha empezado esta carrera. Vinsu intentaba gastar el teleport para frenarla, pero le ha regalado un asesinato a Koldo. Y ahora sí que sí, va a llegar el Heraldo de la Grieta en ese carril superior. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que las primeras placas son más accesibles, son más fáciles de tirar, y que el Heraldo siempre va a hacerle el mismo daño a la torre. Por lo tanto, quieres utilizarlo lo más tarde posible. Van a intentar llevarse aquí la primera torre. Está rotando también Chico para acompañar, así que podemos confirmar, Noah, que es primera torre para Movistar Riders. Ahí está, primera torre para Movistar Riders. Y Champi, si se va a llevar Koldo todas las kills, o sea, tiene que ponerse el mono de carrilear más apretado que nunca, sinceramente. Ojo la onda de choque, que es bastante buena. Tiene que flashearse Hatrix, finalmente tiene la bomba de Zilean. Cae el Requiem también. Hatrix, que no debería terminar. No ha dicho nada. Se ha terminado muriendo. Las cadenas de corrupción que impactaban sobre Koldo también. Sale muy mal parada Mad Lions de esta situación. Pierden la torre de tier 1 de top y encima se le muere el mid laner. Y es que Movistar Riders con esta jugada pone a Chico todavía más por delante. El Yoya va a poder denegar la jungla enemiga, va a recuperar ese farmeo de ventaja que tenía Koldo. Y yo creo que sí, que sí, no vamos a decir que tiene que carrilear este Olaf. Es un personaje que en early game, si saca ventajas, es muy molesto, pero ha ido de mole de ceniza. Sí, ha ido de mole de ceniza. Por eso te digo, Koldito, o sea, tiene que volver el Koldo. A ver, la gente no lo sabe, pero tú y yo llevamos viendo a Koldo jugar mucho tiempo, Champi. Porque al final tú y yo hacíamos el circuito Tormenta, allá por 2018, y Koldo estaba en la Academia de Mad Lions, precisamente. Y Koldo no era un chaval timidillo de jugarse Juanino. Koldo era un carry.
Koldo era un carry. Hemos dicho que Lee Sin es su personaje más jugado, ¿no? Sí, pero ese Koldo está desaparecidillo, ¿eh? Sí, estamos viendo de hecho a Koldo aquí intentar ayudar a Maldeños para que siga presionando en la calle de bot. Y por cierto, me vais a perdonar los ruidos extraños, pero lo que tiene que castear desde casa es que el micro este suena como una bisagra. No sé, ¿qué? Si se oye, no sé si lo oyes tú. Pero, es como explotar un globo, ¿no? Para... Es horrible, así que lo siento. Si se oye en algún momento un ruido raro, es que me estoy recolocando el micro. Champi, no te toques el micro, voy a volver loca con el globo ese que está explotando. Cuidado con el dragón infernal que tenemos ahora mismo en el mapa. El equipo de Maldeios que está intentando ganar la visión, pero al final el cangrejo, que es para el equipo de Movistar Raiders, un poco atrevidos buscando ya tan rápido el heraldo. Lux está por la zona y Java está rotando y hay TP. De hecho, es que el dragón infernal parece un objetivo muy codiciado porque Movistar Raiders sería el segundo elemental para ellos. Vemos que la teamfight se... la definitiva en la parte de arriba, pero Prime acababa cayendo precisamente en la de abajo. Busca el dragón el equipo de Riders. Koldo está muy debilitado y no tiene destello, así que el objetivo va a ser para los jinetes, que se ponen 1000 de oro por delante y segundo elemental para ellos. Y eso ya empieza a ser un problema para Maldeions. O sea, con dos dragones elementales tienes que encarar la partida de una forma muy diferente. Ya no puedes permitirles que se hagan más porque te van a amenazar muy rápidamente con el alma del dragón, que además ahora es alma de nube. Dragones de nube son CDR en la ulti y Karthus dando palmas y bailando una sevillana. Sí, antes era el de Océano, que te venía perfecto para el Ornn, y ahora es el de Nube, que Karthus no está nada mal tampoco con él. Así que parece que el RNG beneficia de momento a Movistar Raiders, pero la suerte no es para quien la busca, y Movistar Raiders que está cerca de ese alma de dragón de Nube. Y date cuenta la diferencia en los recursos que hay entre el equipo de Maldeños y el equipo de Movistar Raiders, ¿no? Que es que las kills en el equipo de Maldeños están en Koldo, ¿no? Que al final es lo que tiene que hayas buscado ese invade a level 1 y te hayas llevado la doble, pero es que en el lado de Raiders está en Orianna. Sí. Con lo cual, Orianna va a tener unas ondas de choque de locos. Orianna, Karthus, que también tiene farmeo, Binsu, que aunque se haya muerto va a tener la utilidad de la definitiva de set. También vemos que Java, la partida de antes empezaba prácticamente sin recursos y luego ha terminado haciendo daño con este Varus, o sea que es un personaje que tampoco le importa demasiado no empezar del todo por delante, porque vas a tener la presión en línea, vas a sacar placas igual, y Movistar Raiders ha llevado prácticamente todos los objetivos, ¿no? Ese heraldo que les permitía llevarse la primera torre de la partida, los dos elementales, y yo creo que el alma de nube es algo que van a querer buscar lo antes posible. Ahí está, exactamente. Es que además, te diría que hasta es una lástima para Raiders que se hayan llevado los dos primeros dragones, porque lo guapo está hasta quedar 4-4, si eres el Karthus, 4 dragones de nube, y llegarte el 40% de CDR y empezar a bailar. Es que, ojo también con esta partida, porque como la gane Movistar Raiders es lo que decimos, ¿no? Es un equipo el cual no teníamos en todas las quinielas, o al menos todo el mundo podía pensar que se iba a repetir la clásica final entre Maldeions y Vodafone Giants, pero ponerse 2-0 en estas semifinales contra un equipo que tiene jugadores inexperimentados, como es el caso de Maldeions. Sí, Werlib en playoffs sabemos que siempre tiene como un boost de moral, es un jugador veteranísimo que viene además de haber disputado la máxima competición europea, pero ¿será capaz Werlib él solo prácticamente de darle la vuelta a una serie que empiece 2-0? Mira, si esta partida la pierde Maldeions, en el siguiente draft hay un Jax. Sí. Puede ser, ¿eh? Ya lo había sacado, ¿no? En la última jornada prácticamente. De momento, sinceramente, no quiero ponerme en una situación en la que Movistar Raiders gane la serie 3-0, porque ya que vamos a ver un Maldeions contra Raiders, ya que el otro día casteamos tú y yo, Noah, también el Raiders contra Team Queso, que fue un 3-0, pues al menos que esto se pueda alargar un poquito. Vaya gafes que somos, Champi, aquí estamos. Que serie que casteamos, serie que maldecimos. Werlib que lo está pasando muy, muy mal. Cuidado aquí con las lentejitas por parte del Yoya. Werlib esquivándolo absolutamente todo, pero Werlib que está sentenciado. El Yoya que se lleva una kill. Tres personas en la torre mientras ando Maldeños intentando sacar oro en la parte de abajo. Y es que creo que no había que defender esa zona del mapa. O sea, sabes que tu equipo está llevándose la torre de bot. Es verdad que volvemos de una pausa y ha sido todo un poco loco, pero ahora mismo Movistar Raiders sacó un asesinato en Werlib. Orianna que sigue también muy cómoda presionando en este carril central. Y Movistar Raiders tiene completamente ganado el lado superior del mapa. Ahí está, exactamente. Maldeños está intentando sacar ventajas, ¿no? A través de la calle inferior, pero no tengo claro del todo que esto lo vayas a poder hacer de forma eficiente. Hadrix es incapaz de defender solo la torre de tier 1 de la calle central. Y Shiko y Rux están sacando oro de gratis. Pues también están presionando aquí en medio, efectivamente. Java está rotando a Hatris, que lo van a pillar las cadenas de corro. ¡Qué bien lo han hecho! Lota, el midlaner de Maldeños Madrid. Koldo y Prime al apoyo, pero la torre está ya muy, muy debilitada. Lo ha jugado a Raiders de locos, la verdad, con el flanqueo por parte de Java, las cadenas de corrupción, dejas a Hatrix totalmente vendido y es una onda de choque regalada en el bolsillo de Shiko. Y una kill en el bolsillo de Java, de hecho, que era el único de los carries de Raiders que todavía no había conseguido ninguno. Y Movistar Raiders que tiene clarísimo a lo que quiere jugar, sabe que tiene que sacar ventajas alrededor de ese carril superior. Veíamos que Rux rotaba siendo nivel 5 para el primer heraldo de la partida e intentaban snowbolear a partir de esto. Les ha valido la primera torre. Sí, Binsu ha cometido un error con ese teleporte al carril inferior, pero yo creo que ya queda en un hecho meramente anecdótico porque
porque Movistar Raiders se pone 1.300 de oro por delante, va a aparecer el segundo heraldo y vamos a ver ya cómo Java gasta el teleport a ese carril superior, Pinsu lo va a recuperar dentro de nada y Movistar Raiders quiere jugar para el segundo heraldo. Ahí está, exactamente. Si consigue llevarse el segundo heraldo, la verdad es que son problemas muy serios, ¿eh?, para el equipo de Mad Lions. Pero ¿cómo está jugando Raiders, Champi? O sea, mira, sí, que veníamos diciendo que en los cuartos de final habían demostrado que estaban en su mejor estado de forma, pero es que aquí están mejor. Y vamos a ver aquí Mad Lions si son capaces de limpiar la visión. Movistar Raiders ya está jugando ese río superior, ya está con los guardianes de control total. De hecho, el Joya lo vemos denegando esa visión del arbusto superior de medio. Y ojo, el Joya, que podría ser el cazado. Estaba el Smite para ganar algo de velocidad. Hatris, que buscaba el Shurima Sapper sobre Chico, que acababa flasheando también para escapar. Pero aún así, la falange imperial es buena. De hecho, que Chico a tres personas va a aguantar con la definitiva de Filian. Flaker, que se queda un toque, pero el escudo puede salvar su vida. Java, que debería de morir a manos de Hatris. Prime, que sigue molestando muchísimo. Koldo, que también hace bastante daño, pero va a llegar Mitsu con el teleport, así que tiene que escapar Mad Lions Madrid. Flaker no puede hacer prácticamente nada más. Prime, que recibe mucho daño por parte de Chico. Hatrix intenta pokear con los soldados. Chico está un toque, pero Koldo no lo debería de poder buscar. Eso sí, Noah ha sacado Mad Lions una kill importantísima sobre Java. Una kill muy importante, pero es que date cuenta que podían haber salvado, haber sacado la kill también sobre Chico, pero ¡ay, Zilean, amigo mío! ¡Qué personaje más molesto! Y es que al final, esto es a lo que se va a tener que enfrentar Mad Lions constantemente a lo largo de la partida. Cuidado aquí, la W de Senna es bastante buena, el stun que cae sobre Koldo, Prime, que va buscando al Joya. El Joya, que tiene destello, pero ha sido muy malo el Movistar Raiders. Koldo, que asegura el cuarto asesinato para él. Intentaba girarse el equipo de Movistar Raiders, pero que había metido una W clave justo cuando llegaban los teleportes de su equipo. Ahora sí que va a rotar Mad Lions Madrid a por ese heraldo. Y Movistar Raiders, sinceramente, sin jungla, no deberían incluso pelearlo. Yo… Hay definitiva de Binsu, ten cuidado, hay cadena hay onda de choque. Hay onda de choque. Son definitivas muy game-changing, con lo cual… Ojo, Mad Lions, sé que puede estar metiéndose en la boca del lobo. De hecho, ahí llegan las cadenas de corrupción, va buscando el stun. Es bueno, definitiva por parte de Sen, la onda de choque, que ha sido bastante limpia. Se llevan la vida de Hatrix, se llevan la vida de Prime. Movistar Raiders, que va al contraataque. Movistar Raiders, que sigue chaseando en esa flecha de Varus. Uy, chicos, se ha quedado un toque y la onda de choque solo ha impactado sobre un objetivo, pero ha sido suficiente para llevarse dos asesinatos. Así que Movistar Raiders consigue cancelar ese heraldo. Olvidaos de lo que he dicho, porque aparece el Joya y ahora parece que sí, que con todo lo disputado que ha sido este heraldo, va a ser para los jinetes. Está titubeando Mad Lions, está tomando decisiones que no son del todo, yo creo, acertadas. Tenías que haber respetado como mínimo la ultimate del set, que el set estás yendo, estás de frente a él. O sea, es que le estás regalando la situación para que te tire una buena ulti. De hecho, en este mismo spot de la jungla, o sea, Mad Lions ya tuvo un problema contra Uka. Sí, con Mad Lions. Y con el set de vaca. Es que yo creo que es una buena manera, de ellos, yo estico favorece a Movistar Raiders. Que hayan perdido los dos partidos de la fase regular, porque hay que tener en cuenta que Movistar Raiders no le había ganado todavía este año a Mad Lions, ya lo han hecho en el mapa anterior. Yo creo que Mad Lions flaquea un poco, ¿no?, en esa combinación medio jungla. Koldo y Hatrix no se entienden tan bien como Chico y el Joya, que están siendo uno de los mejores dúos de esta posición de toda la liga. De hecho, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el dúo medio jungla más agresivo, el que más nervio tiene de toda la Superliga ahora, al menos para mí. Sí, y además a Hatrix le gusta mucho jugar split push, Koldo suele jugar más para top, un poco más enfocado, ¿no?, en soler dejar por detrás. Tenemos muchos top laners que juegan lado débil en esta Superliga Orange y Mad Lions ha abusado muchas veces de estas ventajas para intentar trasladarlas, ¿no? Estamos viendo también a Flaked en esa Fasting Senna, que de momento no está no está saliendo bien para el equipo de Mad Lions, así que veremos, ¿no?, si hay un tercer mapa y este lo gana Movistar Raiders, si vuelven a elegir esa Senna, en caso de que Movistar Raiders la deje abierta. También te digo, Noah, son 2000 de oro de ventaja para Raiders, pero Mad Lions todavía está vivo en la partida y es que Koldo va 4-1. Sí, exactamente. De hecho, va buscando aquí a Chico. Al final activa el Ragnarok. Va buscando Smite y todo. Lambda, de hecho, que no sirve para absolutamente nada. Cae en la redención. Bueno, y que lo va buscando con las cadenas. Pero mira el Requiem. La definitiva que cae por parte de Flaked para salvarle la vida. Koldito, Koldito que está allí, pero Koldito que se va a morir. Lo que acaba de hacer Chico, cómo ganaba tiempo contra un Olaf con el Ragnarok, con Whirling metiéndole los escudos. Es increíble cómo lo ha jugado el midlaner de Movistar Raiders. 2-0-5 para él con esta jugada. Kill importantísima para Raiders, porque además Java va a conseguir tirar esta torreta de medio. Deberían de presionarlo suficiente también para castigar con esta de bot, pero ojito Prime, que puede meter un buen pilar. Ahí está el pilar, que parece que deja vendido a Binsu. Sin embargo, ahí está, ruptando la velocidad de movimiento. Es más difícil de bajar de lo que puede parecer. Binsu está jugando el set. Y Champi, es que al final, lo hemos comentado también en esta partida, se ha llevado con de las primeras kills, 3 kills en el early game, y me está dando la sensación de que han caído en saco roto. Pues de momento está pasando lo contrario de todo lo que digo, Noah, pero sinceramente me parece que Movistar Raiders tiene bastante encaminada esta partida, ya sea por draft, ya sea también por cómo están jugando, por la ventaja que atesoran en este momento. Veo muy complicado, aun con la definitiva de Trundle, poder bajar a este set en el momento en el que le pueda acompañar la composición de Raiders. Uff,
Maldaios, la verdad, que se está encontrando con el arma de su zapato, sinceramente. Este Karthus que al final les está dando muchísimas ventajas al equipo de Movistar Raiders. Y mira que el Joya, jolín, lo ves jugando en la temporada regular. Sí que es cierto que el Karthus lo ha sacado en más de una ocasión, pero yo qué sé, piensas en la Quillana, ¿no? Piensas también en junglas así más mecánicamente exigentes y más de early, más agresivos. Y lo ves aquí en el Karthus, totalmente del chill, controlando las lentejitas, buscando unos buenos requiems. Y eso que en la partida anterior, el early ha sido sufrido para el jungla de Raiders. Bueno, y de hecho, Noah, el equipo de Movistar Raiders, que después de ganarle ese 3-0 a Telepizza Tinkerson, en el tercer mapa, precisamente, el Joya sacaba a Quillana. Y les preguntábamos en la entrevista y decía, no, lo he jugado porque me apetece. Vamos a ver, ¿no?, si lo sacan esta serie, o al menos de momento parece que no, le está funcionando el Karthus. Sí, sí, desde luego le está funcionando el Karthus, y si se lo sigue dejando abierto Mad Lions, yo creo que van a estar totalmente bien. Porque fíjate que el planteamiento de nivel 1 de Mad Lions me parecía el adecuado para jugar contra un Karthus. Lo invades, sacas dos kills, deberías poder hacer snowball a partir de ahí, pero no ha sido capaz. No, de momento no ha sido capaz, y es que Movistar Raiders está muy muy por delante esta partida, 3.000 de oro de ventaja para ellos a este minuto. Ahora sí que es verdad que están alargando un poquito el game, pero es eso, fíjate lo que pegan las flechas de Java, y estamos teniendo en cuenta que es una composición de combo, en la que Movistar Raiders va a meter una ulti de Zed, va a meter esa onda de choque de Orianna, y Java con las flechas aporta el daño que necesita precisamente Movistar Raiders. Dios mío, bueno, cuidado, aquí Hades que va buscando la falange imperial sobre Xiko, se quedan sin destello ambos midlaners en su guerra particular aquí en la botlane. Pues sí, este 1-1, que Hatrix parece que intentaba sacar un milagro, pero fíjate que va 1-3 el midlaner de Mad Lions Madrid, 2-0-5 chicos, así perdía el destello esta Orianna. Y aquí Vinso, que va a intentar iniciar, tenía encima las bombas de Runes, pero no va a poder encontrar prácticamente a nadie. Y es que Flaked lo echaba de la zona con la ayuda del resto de sus compañeros. Tenemos también Heraldo en el carril inferior, que se va a llevar la primera torre para el equipo de Movistar Riders, y solo está Hatrix para defenderla de momento. No, Hatrix tiene que vender eso, si está solo no pueden hacer absolutamente nada. Y sinceramente Flaker y Prime llegan bastante tarde, el Heraldo se va a llevar toda la botlane. Pues el Heraldo que se lleva también el tier 2 y Java solo, en medio, farmeando. Hay que tener en cuenta que esta vez Varus sí que está en una buena situación. La partida anterior hablábamos de que Flaker había salido también de la botlane, que una Senna que no farmea tenía exactamente los mismos objetos e incluso más que Varus, cuando los dos iban a una build de letalidad. Esta vez fíjate que la diferencia es de un objeto entero prácticamente entre Senna y Varus. Sí. Exactamente, además no sé cuántas armas tiene Flaked, pero me da la sensación de que no son demasiadas. Es que ahí también hay dos niveles de diferencia, ¿eh?, entre ambos tiradores. Ya, y es eso, o sea, no solo los ítems, sino también la experiencia. Java tiene el teleport para poder moverse por el mapa. En el caso de Mad Lions Madrid es Prime quien tiene este recurso. Y tienes al lado a Rux, que ha hecho una partida excepcional con Bardo en la primera. Y ahora tiene este Filian, que da velocidad de movimiento para poder escapar de la falta de iniciación de Mad Lions, que depende de una falange imperial o de un buen pilar. Sí. Y aparte tiene también el Shureya, más velocidad de movimiento todavía. La definitiva está jugando muy muy bien el soporte Movistar Raiders. Pero totalmente, ya lo veníamos destacando en la primera partida con el Bardo, y para mí esta segunda partida con Filian está siendo igual de magnífica por parte de Rux que la primera. Y Champi, se me acaban las ideas, se me acaba... imaginarme cómo Mad Lions le puede dar la vuelta a esto. El Joya soleándose el tercer dragón que es para ellos. Tiene el alma a un pasito. Un alma de dragón de nube que, bueno, les vendría... Bueno, el alma, el bufo del alma tampoco me emociona demasiado. Quizás el único que puede beneficiarse más de ella sería Vinsu. Pero la reducción de cooldown en las definitivas es una verdadera locura. El tier 2 de medio se debería morir también. Sí, de hecho Xiko, que está zoneando aquí, sabe que cuenta con el rango de la bola para poder amenazar con una iniciación, y la torreta que la va a debilitar muy muy rápido Movistar Raiders se va a quedar a un toque. Es así Vinsu, que va a buscar el suplex contra todo el equipo de Mad Lions. Aguanta también con la W, espectacular el stun por parte de Rux. Eso sí, Xiko, que fallaba la onda de choque, y es turno del reengage del equipo de Mad Lions. Sí, pero sin embargo, muy complicado llegar hasta ellos. Hoy ya no puedes hacer reengage, ha caído la redención. Ya están todos enteros. La redención y además el Shureya, que ha sido lo que permitía replegarse tan rápidamente al equipo de Movistar Raiders. El pick de Filian de nuevo, muy muy ingenioso por parte de Yarch, que yo creo que le está ganando la partida a Falco en estas semifinales. Totalmente de acuerdo, cuidado aquí con la cazada que podría sacar Mad Lions sobre el equipo de Movistar Raiders, pero es que date cuenta que Reyes está jugando todo el rato en pelota. O sea, todo el rato. Y la partida de antes también, ¿eh? Además, fíjate lo que le quita Java a Flaked, que lo tiene todo el rato entre ceja y ceja buscando esas flechas. De hecho, llegaba también otra por parte de Java, que le vale una kill a su equipo, el Requiem, que va a dejar a Cold on Toque. Werlyb se incorporaba a la jugada. La torreta de Afir, que está ya muy tocada y va a desaparecer dentro de poco, pero en Nashor no debería de ser un objetivo para Raiders. ¿O sí? Sí, debería ser. Yo creo que sí que puede ser un objetivo viable para Raiders, teniendo en cuenta que tienes al Karthus y que el Karthus se baja el objetivo
relativamente rápido. Y Chico tiene teleport, va a llegar también Prime con el suyo propio. Java que se quedaba solo limpiando el medio. Y el Asher que cae muy muy rápido con ese Karthus, como comentas. Pero le queda más de la mitad de la vida. Se puede meter en un lío Movistar Riders en esta jugada. Prime que gasta el pilar y Movistar Riders que cancela el Nashor. Ahí está donde ha hecho que solo pilla a Prime. Binsu que está bastante debilitado. Coldito buscando las hachas. Hattix también está por la zona. Werlyb se queda bastante debilitado. Y todavía no está Flaked agrupado con sus compañeros. Y ojo, Chico, que está en una posición comprometida. De hecho, Rus que va a gastar la definitiva para salvar a su compañero. Pero la ha utilizado demasiado pronto. ¿Flaked? No va a morir nadie de momento. Y Flaked que acaba de comerse un face check. Chico que se queda la kill. Suplex de Binsu para darle otro asesinato a su equipo. Chico que se queda un toque. Prime que no puede matarlo. Otra más doble para Binsu. Hattix y Coldo que llegan tarde a la fita. El Joya que estaba en el otro lado del mapa, pero esto es muy favorable para un Movistar Riders que no ha podido sacar el Nashor, pero se ha llevado 3 kills. Pero si sabía que estaban ahí. Lo sabía, Champi. Bueno. Uf, vaya Fistic por parte de Flaked. Acabas de salir de base. No te preocupes, bonito. De vuelta con la pantalla en gris. 5-3 en el marcador, 6K de oro de diferencia a favor de Movistar Riders. Esta partida, Champi, va a ser de Riders y Maldaios va a tener que hacer la remontada de su vida, ¿eh? Maldaios necesita un milagro, ya no solo para remontar la serie en caso de que pierdan esta partida, sino también para remontar esta partida. Tenemos a Karthus en 2 objetos a minuto 25, nivel 13 también para él. Chico no ha muerto todavía y bueno, parece que no va a morir nunca, porque no. Se ha quedado un toque. Si no lo has matado en esta jugada, no lo vas a hacer en prácticamente ninguna. Y Java también muy cómodo, mucho más esta partida que la anterior. Efectivamente, bueno, de hecho Chico es que lo hemos visto escaparse en más de una ocasión a uno de vida. O sea, partida increíble la del midlaner, de serie increíble la del midlaner de Riders también. Rux haciendo un gran papel en este sentido porque, oye, que te van a matar. Tengo la ulti, tengo la redención, tengo el Shuriken Jazz para que te escapes, tengo velocidad de movimiento, tengo todo lo que quieras. Vaya serie de Rux, que la temporada pasada se hablaba de que podía ser uno de los supports que ascendieran a LEC. Al final se quedaba en este equipo de Movistar Riders que mantenía proyecto y solo cambiaban a Chico por Mini Duque. Bueno, cambiaban también a Stylie por el Joya, pero el Joya ya jugó en la Iberian Cup. Y el caso es que Rux durante esta temporada no ha mostrado el nivel que tenía el anterior. También es verdad que ha jugado mucho Braum, ha jugado muchas botlanes defensivas junto con Java y no ha podido destacar demasiado, pero estas semifinales sí que está siendo el Rux del año pasado. Sí, exactamente. Un Rux que desde luego está jugando a las mil maravillas. De hecho, ya te digo que para mí también jugando a un nivel muchísimo más alto que en toda la fase regular por parte de Movistar Riders. Es que desde luego me acuerdo de las palabras del Joya de cuidado que Maldaions nos pintó la cara en fase regular, nos metió, nos ganó las dos partidas con relativa facilidad. Pero yo quedé, no sé qué decirte, o sea, estoy viendo a Riders más enchufado que en su vida. Pues el equipo de Movistar Riders que está muy muy por delante, 6.000 de oro ya. Y 45 segundos para que aparezca el alma de nube. O sea que Movistar Riders ahora tienen que pelear este objetivo. Mad Lions también evidentemente se ve obligado a buscarlo. Pero es Movistar Riders quien tiene la ventaja, al menos en cuanto a lo que oro se refiere, porque Maldaios va a ganar la visión de esta zona, Movistar Riders que va a preferir pushear ese carril central, y vamos a ver si consiguen llevárselo. Ahí está, cuidado con las flechas, llegan también las cadenas de corrupción por parte de Java y el Requiem, y mira, con el Requiem ya, ¡pum! Parece que no hace tanto daño, pero Werlyb ya tiene que pensar las cosas con algo más de calma, ¿eh? Es que ya no es solo el Requiem, es todo el pokeo que te aporta Java. Está muy, muy fino con las flechas el tirador de Riders. Y Hattrix aquí, que tiene que echarse hacia detrás, no puede pelear este dragón de nube. Mad Lions, sí, tenían la visión, habían ganado el mapa, pero te está llegando una oleada por medio y han echado a tu midlaner. Fíjate que lo comentábamos también después del draft de esta segunda partida, que daba la sensación de que Mad Lions, al no tener un Hard Engage claro en esta composición, se iban a meter en una guerra del pokeo y del desgaste que no teníamos claro que fueran a ganar y que desde luego no están ganando. O sea, quiere decir, la Orianna te va a limpiar las oleadas, Rux te va a molestar mucho con las bombas, Java con las flechas y en cuanto te dejen debilitado, el Joya va a apretar la R. Java también limpiando con la ayuda de Chico este carril central. Binsu en la parte de abajo, puesto que dispone del teleport. Movistar Riders que se ha llevado el alma de nube. Que es verdad que no es tan decisiva como el alma de Océano. El alma de Océano posiblemente sea la mejor del juego. Y la de nube la peor, pero claro, personajes como Orianna, como Varus, que buscan las definitivas para iniciar, como el propio Set, pues se benefician bastante de ella. Y evidentemente el 20% de reducción de cooldown cuando llevas una composición de combo, pues no te va nada mal. No, la verdad que no. Es que, a ver, también te digo una cosa. Los dragones no te lo pueden dar todo. O sea, el bufo de dragón suelto está bastante bien, lo suficientemente. Cuidado aquí con las cadenas de corrupción. Java a lo mejor se ha pegado la motivada de subida al pilar, que era bastante bueno. Mira lo que corre. Por parte de Prime. Pero sí, ¿eh? Música Initial D para acompañar a Java ahora mismo.
porque vaya tela con la Yomus y con la velocidad que le da Rux. Jabba, que se ha quedado sin maná, eso sí, va a tener que vaquear. Tiene también el teleport para poder incorporarse rápido a la acción. Prime que quiere cazar aquí a Binsu. Rux que llega al apoyo. Ahí está el teleport de Jabba que comentábamos. El Joya también llegando desde la zona del Nashor, colocando ese muro. Está muy lejos, chico, pero llega la iniciación de Binsu sobre Flaket, que no puede hacer nada para aguantar. Y es que el Estonio se lo va a llevar con la W, aguanta con el cronómetro. Y es turno de replegarse para Movistar Riders. Es turno de replegarse para Mad Lions, que lo que le acaban de hacer a Flaket no está bien. O sea, Peggy 18, eso que acaba de suceder. Además, destello y curar invertidos por parte del tirador de Mad Lions. Pero la verdad que Binsu tiene las cosas muy, muy claras. Lo remataba con esa W. Además, si no me equivoco, le metía el daño verdadero. Con lo cual, no había ahí negocio para el tirador de Mad Lions. Desde luego, Mad Lions, Champi, es muy complicado para ellos remontar esto. La serie ya va a estar muy difícil. Coldo, ten cuidado, la bombita. Si no te mata la bombita, te mata el Requiem. ¡No, hombre, no! Se lo lleva Jabba al final. Y Rux, que estaba a puntito de morir. Hattis, que quiere hacer la épica. Se va a llevar la vida de Jabba. Se va a llevar la vida de Rux. No. Rux que intentaba aguantar ahí. Rux que intentaba aguantar ahí con la ulti, ¿no? A la definitiva de Senna, que tampoco se lo va a llevar. Y al final se quedaba un toque Rux, se moría Jabba también, pero eso sí, Movistar Riders, mientras tanto, se ha llevado el Barón Nashor, el Joya que intentaba ayudar con el Requiem, y Warwick se debería llevar este asesinato aquí en solitario, pero el daño de Karthus es increíble. A este minuto de partida, asesinato para el Joya. Warwick no puede jugar prácticamente. ¡Guau! Pensaba que el Joya estaba muerto, sinceramente. Yo también, sí. O sea, yo también pensaba que se lo iba a llevar Warwick al final, pero claro, si te da una Q aislado Karthus en dos objetos y medio, nivel 16 con el Dark Harvest, pues al final te va a quitar un cuarto de vida prácticamente. Y así ha sido. Y el problema de esta jugada es que aunque Mad Lions haya conseguido sacar kills, era un 2 para 4, un 2 para 3 realmente. Y lo único que querían Jabba y Rux de esa jugada era ganar tiempo para que su equipo se hiciera el Nashor. No, y se lo han hecho. Es que al final, date cuenta de la facilidad con la que se hacen los objetivos. Te gana la presión de medio y con que hayas perdido de vista durante 10 segundos a Karthus, a lo mejor has sacado un dragón. Has perdido de vista 20 segundos a los de Raiders. Tenías controlados a Jabba y a Rux, pero da igual, se han hecho el Baron Nashor. Porque el Karthus se derrite los bichos. Sí, el Karthus lo baja muy, muy rápido. Lo hemos visto ya en la partida de antes, que había una situación en la que Riders lo podía tener complicado para llevarse el Nashor. Y al final, mientras gane algo de tiempo, ya sea Varus, o sea Seth, o cualquier integrante de la composición de Movistar Riders, el Joya se lo puede bajar prácticamente en solitario. De hecho, es así como Movistar Riders se afía el dragón anciano la partida de antes. Vemos ahora que Xiko está aprovechando el buffo de Nashor para presionar en bot. Jabba llega también al apoyo, está rotando el Joya y quieren intentar abrir por este lado del mapa donde solo está Hatrix para defender de momento. Ahora sí que llegan los refuerzos de Mad Lions. Vaya farmeo de locos que lleva Hatrix. O sea, es una barbaridad. Y va a entrar Prime con el Pilar, buscando la iniciación sobre Xiko. Activaba el Shureya Rux para apoyar a su compañero, darle algo de velocidad extra y que pueda escapar. Llega esta oleada con doble canon bufado por el Barón Nashor y Binsu, mientras tanto tirando esa torre de inhibidor del carril central. Se lleva la primera el top laner, se va a llevar el resto del equipo, la de bot, Werlip que tiene que ir a defender a Binsu, pero está ahogando Movistar Riders a Mad Lions. Pero totalmente, o sea, los tienen contra las cuerdas. Están intentando defender tanto el inhibidor de bot como el inhibidor de medio, pero es que mira Jabba, o sea, hostigando, metiendo a la gente de Mad Lions en su propia base, o sea, les están obligando a irse a la fuente. Uf, puede acabar aquí Movistar Riders, ¿eh? Han acabado con los dos inhibidores, 30 segundos todavía de buffo de Nashor y pokeando muchísimo con Varus, con Karthus, con Zilean, con la Orianna, mucho daño mágico, aún así el pilar de Primer bastante bueno, Xiko que podría caer, pero tiene el destello también para seguir aguantando, de hecho no ha necesitado ni siquiera utilizarlo y el stun de Rux es fenomenal para que Movistar Riders pueda llevarse la partida. Va a llegar el Requiem intentando acabar con Coldo, el escudo de Werlip que lo va a salvar, inicia Binsu con el suplex, la kill es para Orianna, otra más también para Hatrix, uno por uno en la jugada, pero ha caído ya no a la primera torre de Nexo, la segunda también. Mad Lions que quiere defender a la desesperada y Movistar Riders que lo está acariciando con la punta de los dedos. Ahí está, quieren poner el 2-0 en esta serie, pondrían contra las cuerdas a un equipo de Mad Lions que no se ha visto en mucho tiempo en esta situación. Recordamos que al final la última vez que Riders y Mad Lions se midieron fue en cuartos de final de verano 2019 y se nos fue al quinto mapa. Pues Movistar Riders que no va a poder cerrar en este push. También te digo, quedan 40 segundos para que aparezca el Elder. Ya han abierto prácticamente toda la base de un Mad Lions que está 10.000 de oro por detrás. Movistar Riders, cerquita del 2-0. De hecho, yo creo que podríamos contar ya con él. Eso sí, hay que tener en cuenta un Hatrix que está haciendo todo lo posible para poder remontar esto. No, la verdad que Hatrix está jugando 1v9, te diría. Y no me gusta utilizar esa expresión. Es que, bueno, lo hemos dicho también, ¿no? Que Hatrix tiene ese perfil, que saca minions de donde no sabes dónde aparecen,
327 para él, que se busca los recursos de debajo de las piedras, está en 3 ítems también, de hecho es que es top farm de la partida cuando va perdiendo, pero claro, no puede, o sea, no está siendo suficiente este Afir para ser la iniciación del equipo de Maldaños, y veremos si con la LeBlanc permabaneada en la serie va a intentar tirar de otro pick para la siguiente partida. Sí, la verdad es que no me parece mala elección realmente el Azir. O sea, Hatrix al final es un jugador mecánicamente capaz de sacar cualquier cosa, pero no sé si es el Azir, no sé qué es, no sé qué les falta a los de Maldaion realmente. Pues el Dragón Anciano que está bajando muy rápido para Movistar Riders, Binsu que sigue aguantando, y fíjate lo que pega el equipo de Movistar Riders, que a Binsu le han bajado un cuarto de la vida, pero Hatrix no puede jugar, aún así Falange Imperial, que acaba con el Yo, ya le puede dar la vuelta a esto Maldaños con la buena jugada de su midlaner. Ha caído Karthus, no tenía el Requiem, pero se lo va a acabar llevando Movistar Riders, porque tiene el buffo de Dragón Anciano, doble para Chico, va a gastar el teleport para acabar la partida por la vía rápida, Rux que no va a permitir que Koldo vaquee, Werlyb tampoco, Binsu y Java que también los persiguen, y mientras tanto Chico está cerrando el game, va a ser 2-0 para Movistar Riders, que están a solo una victoria de plantarse en la final. ¡Wow! Mad Lions no se ha visto en esta nunca, ¿eh, Champi? Nunca, o sea, nunca ha estado Mad Lions con 2-0 en contra. No lo sé, ¿eh? Hablo desde el desconocimiento estoy, total. Estoy repasando, ¿eh?, ahora mismo mentalmente, porque... A ver, la Iberian Cup no, desde luego, porque la terminaron ganando. Las semifinales de verano 2019 fueron al quinto mapa, entre Riders y Mad Lions. En primavera, creo que fue contra Giants, y creo que ahí sí, pero ahora mismo... No, de hecho, creo que en primavera fue un 3-1, ¿eh? Creo que fue lo de Giants, sí. No estoy seguro tampoco, pero puede ser. Voy a mirarlo. Realmente es extraño, ¿eh? No, ver no, no. A un equipo como fue un 3-0 contra Splice Vipers. Ah, fue un 3-0 contra Splice Vipers, bueno, pues... Sí. Pues sí que les ha pasado, ¿no? Saben lo que es, lo que... No estoy seguro si saben lo que es remontarlo. No, eso creo que no, sinceramente. Porque la verdad... Es que además, o sea, cómo está jugando Riders me parece una locura. O sea, tienen muy claro por dónde quieren apretar, cómo lo quieren hacer. O sea, a Hatrix lo han estado denegando durante toda la serie. O sea, en la primera partida era Rux con esos destinos maleables. En la segunda partida, la verdad que el flanco de la calle central, cuando estaban asediando el tier 1 de medio, en el que Java le ha tirado las cadenas de corrupción y le ha sido una onda de choque. O sea, ha sido sublime. Riders lo está jugando con muchísima sinergia. Mientras que Maldaios me parece que las piezas no están pegadas. Y esta partida que empezaba con Koldo con dos asesinatos en un Olaf, que parecía que iba a ser capaz de snowballear la partida. Espero un cambio de tercio para el tercer game por parte del equipo de Maldaños Madrid. Senna no está funcionando. Azir sí que es verdad que no es el problema, pero no está siendo capaz tampoco de sacar. Exacto, no está siendo capaz tampoco de sacar la partida adelante. Y yo creo que se tienen que buscar un cambio de planteamiento. Porque si tú ves el draft de la primera partida y el de la segunda, sí, te has quitado de encima problemas. Ese Ornn, ese Viktor, ese Bardo, han aparecido otros. Y la solución de Trant de la manos de Prime no me ha parecido tampoco demasiado. Quizás. Me gustaría ver algo más de confort para los jugadores de Maldaions. O sea, recordemos al final que nosotros estábamos acostumbrados al Maldaions de 2018, que tenía jugadores con muchísima experiencia, que eran capaces de jugar cualquier cosa, pero este roster es muy diferente en el sentido de que son chavales muy jóvenes. O sea, al final has metido dos piezas nuevas, con poca experiencia relativamente, que son Flaker y Koldo, y que al final son jugadores que están en desarrollo todavía. Me gustaría verles en algo más de confort, en algo con lo que se sientan cómodos, porque desde luego... ¿Cómo están jugando en esta serie? Es que están irreconocibles. Y es por eso también por lo que Maldaños ha estado probando cosas a lo largo de la temporada, ¿no? Para ver qué sacan ahora, qué es lo que puede necesitar en este momento concreto. Maldaños Madrid, que, bueno, Maldaños en general, también ha sido una organización que hemos dicho antes, que siempre se ha solido guardar un as bajo la manga, una carta final, que puede ser el momento de sacarla. Todo lo que tengas reservado para la final en el momento de estar 2-0 en contra, es hora de sacarlo, si no, posiblemente pierdas y ya no lo vayas a poder utilizar en ningún momento. Y del otro lado, Movistar Riders, que está demostrando por qué han tenido opciones de luchar por esa segunda plaza hasta el final de la temporada, porque han sido uno de los equipos más sólidos y más regulares durante la regular season, y Java ha quedado un paso al frente esta partida. La primera no ha sido del todo determinante con Varus, pero esta vez todas las flechas iban a la cabeza o de Hatrix, o de Flaked, o de algún carry objetivo prioritario. No, o sea, Java está siendo un monstruo. Es que Java también tiene una cosa. Java lleva 850 años jugando a la Liga de las Leyendas. Lleva 250 jugando en la Liga Española. O sea, que si División de Honor, que si Superliga, ahora es lo que tú quieras. Java juega de todo. Es que juega de todo. O sea, no puedes sacar de la zona de confort a Java.
Y veremos también si Karthus es otro de los objetivos a quitar de en medio del equipo de Mad Lions. Porque el Joya no ha dudado en piquearlo las dos veces. Baiteaban al principio de acompañarlo con ese Ornn en el carril central, pero esta vez ha sido con Orianna. Y te ha funcionado igual, incluso mejor, habiendo muerto a level 1. Entonces, claro, sí que es verdad que el Joya sí que tiene mucho repertorio. Te puede jugar la Quillana, te puede jugar otro tipo de personajes. Pero con este Karthus de momento está siendo también una constante en Movistar Riders. Es verdad que no está pareciendo del todo decisivo. No es el típico Karthus que de un requiente mate a tres. Pero aún así es una molestia para el equipo de Maldives Madrid. No, no, desde luego. A ver, llamarlo molestia, yo creo que es restarle importancia, la verdad, Champi. No es que esté siendo una molestia, es que está siendo una cruz. Pues también te digo que Movistar Riders ha dado un salto, sin duda. Del Movistar Riders que veíamos a principio de temporada a este que puede llevarse cuartos y semifinales 3-0. Y sí, es verdad que Vodafone Giants está ahí como el gigante dormido. Todavía no los hemos visto jugar, vienen de ganar la fase regular. Se van a enfrentar a un rival débil a priori como es G2 Arctic, o al menos inferior a ellos. Y podemos tener una final con dos equipos que lleguen en un estado de forma increíble, que arrasen contra todos sus rivales y que sea, vamos, muy muy interesante ese 4 de abril. Mira, el tweet de Rafa Lara me parece muy interesante. Dice que Java ha disputado las dos últimas semifinales de Superliga y ha perdido las dos. Así que veremos si Java se quita de encima la maldición. Bueno, y ya no solo la maldición de Java, la maldición de Shiko, que perdía con G2 Heretics también cuando estuvo jugando la temporada pasada, la maldición de Riders en general, que todavía no ha levantado el trofeo de la Superliga Orange. Sí en otros videojuegos, pero no en League of Legends. No me suenan esos videojuegos. Y claro, yo creo también que son como un montón de narrativas que se juntan, y ya no solo en las narrativas, sino un montón de gente con hambre de victoria. En staff, en los propios jugadores, en la propia organización de Riders, quieren llevarse este año el título, quieren que sea el suyo, y de momento van por el camino óptimo para hacerlo. Desde luego, o sea, menuda semifinal que está disputando el equipo de Movistar Riders, o sea, en conjunto, de verdad. Es que es bonito porque van de la mano, Champi. De verdad, sí. Una sinergia rozando lo impecable. O sea, sobre todo en el sentido de que se conocen, saben cómo van a jugar. Hablábamos a principio de temporada de que no sabíamos cómo encajaría la pieza del Joya. Pero a pesar de esa primera jornada, que fue un poco de toma de contacto, que le salió francamente mal, de ahí se ha ido al cielo. Bueno, o sea, tiene todas las papeletas para ser el rookie del split. El Joya, que ha llegado también a colarse en el top 10 de solo Q de Challenger, siendo un auténtico animal con personajes mecánicos, pero también con personajes que igual no requieren tanto de estabilidad mecánica, sino más de saber estar y de saber leer tus situaciones y tus oportunidades, como es el caso de Karthus, pues también le están resultando efectivos al rookie de Movistar Riders, que bueno, sin duda es candidato a rookie del split, pero yo creo también que es uno de los nombres que va a haber que tener en cuenta la temporada que viene, pase lo que pase. Aunque pierdan esta serie, yo creo que varios equipos de la Superliga Orange van a querer contar con el Joya en su fila. Pero es que ahora mismo, viendo a ambos equipos en las dos primeras partidas, no veo a Riders dejando ir esta serie. O sea, bueno, si ahora mismo nos vamos al quinto mapa, me meten en la cárcel del ruido que vamos a estar haciendo. A ver, es que si nos vamos al quinto mapa Noah, significará que Mad Lions viene de ganar dos mapas seguidos, por lo tanto, claro, algo ha hecho clic, algo ha cambiado completamente en esta serie y Mad Lions llegarían con unas sensaciones completamente distintas a ese quinto mapa después de haber ganado los dos anteriores. O sea, ahora mismo Aranea tiene que darles la charla motivacional definitiva a Mad Lions. A los claro, es que al Mad final Lions. Estas situaciones también son un poco complicadas, ¿no? El tema de que se esté jugando. Se iba a jugar igual de manera online, pero por ejemplo Movistar Riders no está en la Gaming House, sino que están en las oficinas y también algunos de los integrantes de Mad Lions pues igual tampoco pueden estar con toda la sinergia que podrían tener si estuvieran como a principio de temporada. Claro, exactamente. Al final hay muchos condicionantes ahora mismo. Es una situación totalmente extraordinaria la que estamos viviendo. O sea, al final, Chapi, estamos casteando unas semifinales de Superliga desde nuestra casa. Bueno, es que es una situación un poco extraña, la verdad. Estoy más acostumbrado a estar en el plató, pero sí, sí que es verdad. O sea, es que es una situación muy, muy diferente. De hecho, Trambi, yo ahora en la pausita me levantaré, me estiraré las piernas, descansaré un poquito la vista, me hidrataré. Sí, bueno, te he dicho antes, ¿no? Que se me ha hecho corta la pausa y es precisamente por eso, ¿no? Porque, wow, fue una partida de 50 minutos, ahora esta también. Hay que levantarse, hay que estirar, hay que intentar desconectar del ordenador. No podéis estar toda la tarde sentados, chicos. Sabemos que vais a estar todo el día en casa. Es lo que hay, es lo que toca y es lo que tenéis que hacer. Pero menos moverse, mantenerse activos. Si no, cuando acabe todo esto y tengáis que salir a la calle, no vais a saber qué tipo de personas sois. Bueno, yo cuando salga a la calle no sé cómo mis ojos van a reaccionar a la luz del sol, sinceramente. Claro, claro.
O sea, voy a estar ahí en plan vampiro 100%. Pero bueno, Champi, menuda serie la que estamos viviendo. Parece que somos un poco gafes. Y yo espero que no. Espero que esta serie no se nos vaya con un 3-0, porque sería totalmente anticlimático, sinceramente. No, sí, no me parece un 3-0 a la altura de lo que yo me espero de un Riders Mad Lions. También por el otro lado, si es un 3-0, tendríamos el Movistar Riders que ha arrasado en playoffs y que llegan a la final siendo un equipo completamente busteado de moral, habiendo hecho 6-0 en las rondas anteriores y contra un Vodafone Giants, pues que bueno, sí que es verdad que ha sido el equipo más dominante en fase regular, pero cuidado con el estado de forma en el que viene Movistar Riders. Recuperamos la narrativa del bufo de los cuartos de final, etc, 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 ventajismo, carta trampa, ya no lo sabemos, Champi. Nosotros quedamos a ver cuál ha sido la jugada más emocionante de Mafre en un ratito. Mira, ya está. Me la pone Alex aquí rápidamente. Hemos tenido unas cuantas. ¡Otra para Rux! ¡Otra para Hombre, Rux! ¡Esta para es Rux! Que las dos partidas de Rux son destacables, ¿eh? Yo creo que es candidato al MVP de la serie, con permiso del resto de sus compañeros. Pero la primera partida con Bardo ha sido decisivo y esta con Cillian ha estado impecable en todo momento. Las bombas cruciales para plantear una setup de iniciación a su equipo. Y aquí esto es verdad, que venía habilitado por esas cadenas de corrupción de Java, pero luego dejaba a placer el engage por parte de Vinsu, que le acababa dando la teamfight al equipo de Movistar Riders. Es verdad que Holanda, de hecho, que de Chico no era tan buena, solo impactaba sobre un objetivo, pero hay que tener en cuenta que Mad Lions venía de llevarse una kill y de plantear este heraldo con toda la ventaja del mundo, así que esas bombas de Rux le han dado la vuelta a la pelea para poder llevarse el heraldo. También te digo una cosa, esta partida muy destacable Java, ¿eh? Que al final se está jugando un bonus de Lethality y el bonus de Lethality no vale de nada si no das las flechas. No, claro, y ya lo hemos dicho antes, ¿eh? Que ha estado dándolas todas prácticamente en carries inmóviles. Inmóviles, como vosotros, chicos. Es importante, lo hemos dicho antes, quedarse en casa, por favor, seguir este consejo que proporciona Orange. No salgáis, de verdad, hacerlo por vosotros, por el resto y por todo el mundo. Exactamente, por vuestra familia, por no contagiar a nadie, aunque os penséis que no tenéis nada, quién sabe. A lo mejor sois ya subo players y eso se puede pegar con bastante facilidad. Así que sed buenos y quedaos en casa. Nosotros, Champi, que creo que nos vamos ya a una pausita muy muy breve. Antes de volver con el tercer mapa, me dice Alex que todavía no, pero enseguida, al final recordamos que también los realizadores están en casa, ahí haciendo lo que pueden, comunicándose online, todo muy limited. Sí, sí, no, todo. Ya no son solo los equipos, que lo decíamos antes, ¿no? Que las condiciones pueden haberle pasado factura, sino nosotros también, que lo tenemos un poco más complicado para hacer el streaming como solemos hacerlo. Pero bueno, ahora sí que parece que está todo preparado para la pausa, así que me voy a seguir los consejos de Mafre, ¿no? A estos 5 minutos. ¡Hasta ahora! Esto es One Blade. Recorta. Perfila. Afeita cualquier longitud de barba, incluso a contrapelo. Descubre lo mejor de ti con Philips One Blade. Innovation and you. Philips. ¿Y a los hombres también les encanta One Blade para la cara y para el cuerpo? Si tienes frío, lo mejor es algo hot. La vida es random. Pica, cruje y es delicioso. Takis. Intensamente buenos.